9 y 10 de la mañana, sí, en Rumania. Soy Guillermo Coppola contando esto, escucha. Rumania. Sí. Vamos a ir a Bucarest. ¿Ustedes conocen el castillo? ¿El castillo que inspiró la novela del Conde Drácula? No. ¿Me lo va a mostrar? Te voy a mostrar el castillo. Pero el castillo que fue construido en Transilvania hoy es un centro de vacunación. Le encontraron la vuelta. Hicieron una maratón para que la gente se fuera a vacunar con un recorrido por el castillo de Drácula, entre comillas, ¿no? Claro, dice nuestro director, pero ahí te tendrían que sacar sangre. De hecho, juegan con eso, ahora lo van a ver en el informe. Hay carteles que dice el que teme a la vacuna y te muestran, en lugar de colmillos, dos jeringas. Para que la gente se pueda vacunar. ¿No me lo crees lo que te estoy diciendo? Muéstramelo, a ver. Mira. El castillo de Bran, la fuente de inspiración de la historia de Drácula, se convirtió en una sede de vacunación contra el COVID-19 en el marco de las campañas de vacunación lanzadas este fin de semana en Rumania. En el sitio pueden ser vacunados los visitantes, mismos que reciben un certificado que destaca su valentía y responsabilidad, con la promesa de que podrán regresar los próximos 100 años, además de un recorrido gratuito por la cámara de tortura. El castillo de Bran, situado en un valle neblinoso en los Montes Cárpatos, suele estar asociado con el príncipe rumano Vlad Tepes, del siglo XV, conocido como el Empalador, pese a que nunca vivió allí. Y justamente es esta historia la que inspiró al irlandés Bram Stoker, autor de Drácula, cuando escribió su novela en 1897. El castillo de Bran se une así a las campañas de vacunación y maratones de 24 horas que el gobierno rumano lanzó en sitios públicos como la Biblioteca Nacional de Bucarest, para inmunizar a la mayor cantidad posible de personas. Bueno, ¿viste que era verdad, sí, que el castillo de Drácula es un centro de vacunación? ¿Que no me creías? Pero me parece que voy a ir a la Biblioteca Nacional nomás, que es la otra opción. ¿Te dio miedo entrar ahí? ¿Tiene miedito o qué? Tiene miedito. Bueno, vamos a ir a Rumania en Ploiești, Bucarest. Nos está esperando Micaela Gómez. Hola, Mica, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, buenos Mica. Días. Bueno, buenos días. Qué lindo sol que hay ahí. Contanos en qué lugar estás específico, qué temperatura hace, dónde te encontrás. Bueno, actualmente estoy en la ciudad de Ploiești, un poquito a las afueras de la ciudad de Ploiești, que esto queda a 56 kilómetros de Bucarest. Bucarest es la capital de Rumania. Y ahora hay primavera de este lado del mundo y hoy hay 21 grados de máxima y ahora debe haber 20 más, un poquito menos, sí, porque yo estoy en remerita, pero porque estoy al sol, pero en la sombra está fresquito todavía. Estás en tu mejor momento, Micaela. Oíme, la noticia del castillo como centro de vacunación, me imagino que repercutió en todo el país, ¿no? Por supuesto, y también fue objeto de bromas, ¿no? Sí. Se imagina, ¿no? El tema de la sangre, la vacunación, Drácula y bueno, nada, lo importante en ese sentido es que el gobierno rumano está incentivando la vacunación masiva a toda la población, básicamente. Y estos atractivos turísticos está bueno para que la gente vaya y directamente se vacune, no necesita cita previa. Entonces es una manera de incentivar todo lo que es la vacunación y un poquito más rápida, de darle marcha más rápida de lo que venía hasta ahora. Mica, ¿vacunan a cualquier persona? O sea, los turistas, si llegan ahí a ese lugar, ¿se pueden ir a vacunar sin cita previa o solo a locales, a ciudadanos? No, solo a ciudadanos y a residentes. En mi caso, yo soy residente, yo podría ir a vacunarse. En caso de turistas, todavía no. Y en ese caso, porque el turista debe ser vacunado en el país donde tiene residencia o del que es nacional. Bueno, varias preguntas, che. La primera, ¿y todavía no te vacunaste porque no tuviste tiempo, porque no quisiste? ¿Por qué no te vacunaste todavía? No, yo me vacuné, solo que no me vacuné en el castillo de Drácula. Ah, te vacunaste, no te había entendido. Entendí que no te habías vacunado. ¿Te vacunaste? ¿Y cuándo te vacunaste? Contanos cómo fue el proceso de vacunación y sí, si tuviste algún efecto adverso. Perfecto, mira, acá en Rumania todo enero y febrero se estuvieron vacunando las personas que son trabajadores esenciales y la gente que es mayor de edad, por supuesto. A partir de, y gran parte de marzo también, finales de marzo empezó a abrirse la vacunación masiva para aquel que no tenga ningún tipo de trabajo riesgoso, es decir, para el pueblo en general, ¿no? Como es mi caso, que tengo 30 y pico de años y no tengo ninguna enfermedad de riesgo. Entonces lo que tenías que hacer era anotarte en una lista del gobierno y ellos te llamaban y te derivaban al centro de vacunación más cercano de tu casa. Yo me anoté un martes y el viernes ya me llamaron que tenía cita para el lunes siguiente.
Y en mi caso me di la vacuna de AstraZeneca, la primera dosis. Como efecto adverso yo no tuve nada, solo mucho dolor de brazo, mucho. Uh-huh. Pero sé que, bueno, por ejemplo, mi esposo, que se dio la misma vacuna, tuvo fiebre, él, mucha. Y ahora me toca la segunda dosis la semana que viene, así que vamos a ver. Mica, ¿qué te generó tener que te hayan inmunizado con la vacuna de AstraZeneca, que en muchos países incluso la prohibieron por esta ola de efectos adversos que generan trombosis y entre otras uh-huh. consecuencias? Vos que te inmunizaste con esa, ¿qué te produjo esta noticia? Mira, te voy a decir la verdad, en principio me dio miedo y yo no me la quería dar a la AstraZeneca, pero la verdad es que es una vacuna y justamente la AstraZeneca está compuesta por las vacunas tradicionales que conocemos hasta el momento, y como se la había dado a mi esposo y era una noche de fiebre, dije, bueno, me la doy. Y la verdad es que yo no tuve absolutamente nada más que dolor de brazo. Creo que cada cuerpo reacciona distinto, sea la vacuna que sea. Yo tengo acá mi familia rumana que se dio la de Pfizer, uh-huh. y ellos también estuvieron ese día mareados, con quizás algún malestar, y la verdad es que yo estuve bien, pero depende mucho del cuerpo, y lo importante es vacunarse, ¿no? Ya no sea con una vacuna o no. Pero lo del castillo de Drácula, que ustedes estaban comentando al principio, te dan la vacuna de Pfizer, justamente para despejar cualquier tipo de duda, de mito y de miedo en la población. Vos dijiste que estás a cuántos kilómetros de Bucarest. A 56. Bueno, relativamente cerca, ¿no? Es relativamente... Sí, es cerca porque estoy en autopista a 40, 45 minutos en auto. Bueno, te pregunto entonces cómo está la situación ahí en la capital. Digo, ¿cómo es un día en la capital de Rumania, con la gente en la calle, negocios abiertos, se respeta la distancia social, barbijo? Contanos un poco cómo es la vida cotidiana hoy allá. Bueno, Bucarest es una ciudad de vorágine extremada, es como la Gran Buenos Aires, si la uh-huh. querés comparar en un sentido. El barbijo en la vía pública por el momento es obligatorio. Se dice que quizás a partir del 1 de junio podría dejar de serlo, pero no en todo Rumania, sino depende de la región en donde tenga menos incidencia de casos. Y Bucarest es una ciudad con mucha gente, con mucho transporte, con muchas vías de trenes, tranvías, subtes. Y sí, hay mucha gente que se amontona, pero bueno, la gente se pone el barbijo, siempre vas a ver alguno que no lo tiene puesto, uh-huh. pero al margen de eso hay presencia policial. Yo vi bastante presencia policial las veces que tuve que ir a hacer algún trámite o demás. ¿Qué pasa con el turismo? ¿Está abierto al público? ¿Van a abrir fronteras? ¿Cómo está la situación ahí? Actualmente está abierto solo para los países provenientes de Unión Europea y algunos que estén en la lista verde, que significa aquellos que tengan muy poca incidencia de COVID. Por ejemplo, para Argentina no estaría abierto en este momento porque no es parte de la Unión Europea y por la cantidad de casos que actualmente hay. Pero de todas maneras esta lista se actualiza cada 15 días y bueno, cada 15 días se extiende el estado de alerta con los nuevos países que ingresan y egresan de la lista. ¿Viviste toda la pandemia en Rumania? No, toda la pandemia no, la viví parte de la pandemia en Turquía también, porque yo estoy acá porque me casé con un rumano y nos casamos en Turquía. Entonces, bueno, previo a todo lo del casamiento estuve en Turquía hasta poder obtener el papeleo para poder venir acá como familiar de mi esposo, por supuesto. ¿Y cómo fue volar en el medio de la pandemia? ¿Más o menos en qué mes se mudaron? Principios de enero, y la verdad es que, bueno, nosotros, el vuelo es corto de Turquía hacia acá, y la verdad es que el avión en mi caso estaba vacío, la gente es como que tenía mucho miedo a volar, y aparte con todos los controles y requisitos que te pedían, los test, uh-huh. Mucho control en los aeropuertos, desde la fiebre hasta quizás a veces algún control aleatorio que te miraban los ojos o te tomaban el pulso o demás, pero con mucho control. Pero bueno, como te digo, el avión estaba bastante vacío. Mica, te sacamos del tema coronavirus y queremos saber ahora más de tu vida, ¿no? Porque... ¡Qué chusma que sos, Carolina! ¿Te gustó lo de me casé con un rumano en Turquía? Decí la verdad. No, es Argentina, viviendo en Rumania. Yo lo último que conocí de Rumania fue Amalia Granata estaba re embolada. Y se volvió. Se volvió. ¿Con el logro fue? Y el logro tampoco le gustó. No, así escúchame. Que me lo diga Mica. A ver, ¿es lindo, es feo? ¿Cómo son los rumanos? Pará, y antes que responda, me gustó mucho. Me casé con un rumano en Turquía. Atención, Adrián Suárez, porque es el título de la novela que viene. Me casé con un rumano en Turquía, Mica. Exactamente, sí. Yo sé que mi historia es loca y soy consciente,
Bueno, ya a mi esposo lo conocía hace 2 años en un crucero porque él trabajaba como tripulante de crucero y yo me fui de vacaciones. Yo soy abogada en Argentina, de tribunales todos los días, así que me fui de vacaciones re estresada a ese crucero que hacía Argentina, Brasil, Uruguay, y lo conocí ahí, y ahí empezamos un flechazo de una historia de amor, 2 meses a distancia, porque luego de esas vacaciones él me invitó a conocer Rumania y un viaje por Italia, y bueno, fue una locura un poco de mi parte, porque lo conocía poquito, lo conocía 10 días personalmente y después 2 meses en contacto de distancia, ¿no? En WhatsApp, videollamada. Y bueno, me fui 20 días a Italia con él y Rumania, fue la primera vez que vine a Rumania como turista. Y bueno, no, nos enamoramos, después nos fuimos, después de eso yo llegué a mi trabajo, renuncié, me fui a vivir a Barcelona con él, así que nada, ahí comienza toda la historia. Ahí tomaste la decisión, o sea que te llevó el amor a Rumania. Sí, a mí me trajo el amor hasta acá. Y la verdad es que, nada, tuve una experiencia nueva hasta el día de hoy y yo sigo aprendiendo cosas de este país, porque para mí es todo nuevo también. Aparte el idioma, chicos, que claro, es re difícil. ¿En qué se habla, claro? Rumano, pero rumano. El rumano es recontra difícil porque, digo, me imagino que tenés un buen inglés, que el inglés, aunque no lo tengas un muy buen inglés, igual entendés, ¿no? Claro. Pero el rumano es de cero, es dificilísimo. Sí, es difícil, y yo lo estoy tratando de estudiar. Yo con la familia de mi esposo hablo en inglés, porque ellos no hablan español, Ajá. Pero por suerte hablan inglés, y con mi esposo hablamos español, y yo le traté de enseñar bastante español, así que aprendió re rápido. ¡Qué genio! Sí. Hablando en español. Y si ¿no? habla rumano, puede hablar tranquilamente español. Sí. Mucho más difícil. Y además, claro, y además, bueno, yo estoy tratando de aprender rumano, pero bueno, todavía me es difícil. Puedo decir buona dimineața, que es buenos días, Chefach, que es cómo estás. Así que nada, sé palabritas cortitas para diálogo cortito. Todavía mi rumano no es fluido. Mija, si lo hiciste hablar en español a él, imagino que también lo hiciste tomar mate. Lo hice tomar mate, pero sido más fácil. No le gusta el mate. Prefiero un té, me dijo, y nada. Para el que no es rioplatense, el mate es como un dispositivo muy extraño, vamos a decir la verdad. Sí. Oíme, ¿va a hacer la pregunta, señora H, del choque de culturas? Tengo muchas preguntas para hacerle a Micaela. Tengo muchas, no sé si nos va a dar el programa el tiempo. Pero la primera que te quiero hacer es, con respecto a la comida, ¿cocinás comida argentina? Tipo, ¿te haces unas empanadas de jamón y queso y carne, una pascualina? ¿Haces eso? Un asadito. Un asado. Mira, sí, asadito sí. Pero el tema de las empanadas, estoy justamente tratando estos días a ver qué onda. Porque yo sigo media dura con el tema de la masa, ¿viste? Como acá no venden las tapas de empanadas, la tengo que hacer yo misma. Entonces estoy como en un dilema, pero sí, toda mi familia me dijo, queremos probar comida argentina, y bueno, el dulce de leche, que nada, lo tengo, lo probaron con panqueque, les encantó. Rico. Probaron galletitas Don Satur, que les encantó a todos también. Los bizcochitos, claro. Bueno, que nos paguen, que nos auspicien. Oíme, ¿y vos probaste comida rumana y nos podés recomendar algún plato rumano? No sé si vas a poder decirnos cómo se llama y qué condimentos tiene, qué ingredientes, pero contanos algo. Bueno, mira, el plato principal de Rumania es el sarmale, que son como unos rollitos en hoja de col. Hoja de col es como una hojita vegetal, que adentro tiene carne de cerdo, porque comen mucha carne de cerdo y carne de vaca mezclado, y eso viene con una salsita que acá se le llama smantana, que la salsita es como una crema, digamos. Ah, me encanta. Y eso es riquísimo. Es como recalórico. Un niño envuelto todo alemán. Claro, exactamente. La comida acá es recalórica, pero por donde te imagines, porque en invierno son muy duros, los inviernos son súper crudos, así que después, nada, tenés pastitas de berenjena que le llaman salata de vinete, que eso está bueno para por ejemplo, no sé, antes de comer, picar eso, y después, bueno, tenés comida, por ejemplo, para las Pascuas, comida tradicional para Pascuas, que fue la semana pasada, porque acá la religión mayormente es ortodoxa. Claro. Y comimos pasca, que es como, imagínate, una torta de queso con pasas de uva y arriba le puedes poner mermelada o frutos rojos y nada, riquísimo. La verdad es que comida tiende a ser agridulce, picante. ¿Cómo es la comida rumana? Mira, la comida, además de ser muy calórica, también suele ser picante. Yo no estoy tan acostumbrada a comer picante, así que es como que lo trato de medir. Y sí, agridulce sí, pero no mayormente. Es como más picante, si tengo que definirla por un lugar. Sí. Che, y hablando de picantes, en realidad no tiene que ver con el picante. Te voy a preguntar otra cosa. ¿Estás en picante la pregunta. ¿Ploiești o Ploiești? ¿Cómo se pronuncia?
No, se pronuncia Ploiești, porque Ploiești. La I de, en rumano casi ni se pronuncia. Tiene un suave sonido de tz. Okay. No es Ploiești. Yo también tuve ese error y mi esposo me cargaba, me dice, no pronuncies Ploiești o Chefachi. La I es como, es un suave. Chefachi, Ploiești. Ploiești. Sí. Oíme, es un, por lo que vemos del fondo de tu imagen, es un lugar súper tranquilo, ¿no? ¿Parecido a qué localidad de la Argentina? Yo le encuentro un aire similar a Maswich, bueno, porque actualmente yo estoy un poquito a las afueras de la ciudad. Hay una carretera principal, que es una ruta, y el jardín. Y la ciudad, tengo que ir en auto. ¿Se puede girar la cámara o es muy difícil para ver lo que vos ves? La giro, no sé si el internet me lo va a permitir, pero giramos, hacemos el intento. Así miramos lo mismo que ves vos. Ah, mirá qué lindo lugar. Qué hermoso jardín. El jardín es divino. Claro, súper. Y bueno, tranquilo. Nada, no sé si se llega a ver, pero detrás de la reja está lo que es la ruta principal, que bueno, nos conecta, es una de las rutas que nos conecta con la ciudad de Ploiești. ¿Y tiene mucho sol Rumania en esta época del año o oscurece temprano? Porque eso es algo que nos preguntamos también, ¿viste? Alrededor del mundo, no en todos los lugares es igual. No, generalmente tiene mucho sol. Ahora actualmente a las 9 menos 10, hay todavía sol. Así que, pero porque ahora cambiaron el horario, ahora es el horario de verano. Pero también en invierno pasa lo contrario, a las 5 de la... a las 5 de la tarde es de noche, que nada. Claro. Sí, fue como un cambio así 360, porque un día cambiaron el horario, al otro día ya era de día a las 8 de la noche. Dios mío. Así que es como... Esta mañana para vos son las 9:27 y repetinos, ¿qué temperatura tenés más o menos? Y ahora debes tener 21 grados. Claro, acá los calores son... Rumania es un lugar de clima extremo. Las temperaturas más bajas que se registraron históricamente fueron menos 38 grados y las más de calurosas... 45, en distintas regiones de Rumania, por supuesto. O sea, es el extremo mismo está acá. Así que esto es primavera y bueno, nada, acá el solcito es un poco... Pega, está lindo ahora, pero claro. Tengo una más, pero porque no tengo ni idea de Rumania y de la cultura rumana, ¿no? ¿De qué es, cuáles son los trabajos que mayormente se hacen en Rumania o de qué vive, qué es lo más productivo allá? Mira, acá tienen mucha agricultura también, tienen muchos campos, pero particularmente en la ciudad donde yo estoy, que es Ploiești, hay muchas industrias petrolíferas. Acá, bueno, de este lado estoy, de esta la parte, pero del otro, de la parte de atrás de la casa, de la ventana a veces se ven como los tubos de las industrias petrolíferas que están hace muchos años y bueno, es una industria importante para Rumania en este sentido, más mi ciudad. Claro, claro. Un gustazo conocerte, Mica. Antes de despedirte te vamos a invitar varias cosas. Primero, ¿a quién le querés mandar saludos que te puedas estar mirando acá en Argentina ahora o que después vea la nota grabada? Después te pasamos la nota grabada, pero ¿a quién le querés mandar saludos? A mi tía, a mi mamá, a mi hermana y a mis amigas, que nada, que me bancan siempre y nada, las videollamadas y las cosas lejanas, que está bueno, estoy lejos, soy reconsciente que estoy a 12.228 kilómetros, pero a veces la tecnología nos acerca y nada, eso es buenísimo, es grandioso. ¿Cómo haces con el tema del horario para contactarte con ellas? ¿Tienen ya un horario fijo? Porque allá o tus amigas viven de caravana, querida, porque para que coincidan, claro. Bueno, en este momento supongo que están mirando, así que están de caravana, pero generalmente hablamos. Exactamente, como hay 6 horas de diferencia, hablamos siempre a mi tarde, sería después de las 4 de la tarde, yo entablo conversación con toda mi familia, mis amigas, hola, ¿cómo está? Pero durante la mañana a veces no me llega ningún WhatsApp, nada, y es re raro. Claro, están todos durmiendo, Mica. Qué vale. ¿Nos contás cuál es tu Instagram para todos aquellos que quieran contactarse con vos y seguirte? Por supuesto, mi Instagram es @unaargentinaenrumania, todo junto. Y también tengo una cuenta de YouTube que se llama Donde nos despertamos hoy, así como suena, también el link está en Instagram. Y ahí voy subiendo Rumania por dentro, viajes, cosas lindas, cosas que no me gustan tanto, comidas y todo lo que a mí me va sorprendiendo en esta estadía que estoy transitando en mi vida. Che, Mica, la última, al rumano, ¿lo vemos en tu Instagram? ¿Cómo se llama encontramos? Rumano. ¿Cómo se llama el rumano tu marido? Lucian se llama. Lucian. Lucian. ¿Está en tu Instagram?
Sí, está, hay una foto, que la foto del casamiento que está, así que ahí lo pueden ver. Y nada, estoy preparando un video para que hable argentiniol, dice él. Ay, él habla bueno. Muy bien. No, pero escucha, estrenalo con nosotros. Claro. Prepáralo y estrenalo acá en Canal 26 con nosotros. Dale, es muy gracioso. No, o la próxima nota que lo sume a Luchián. O que lo sume en la próxima. Presentamos el material y lo sumás acá en vivo. Y lo sumamos, perfecto. No, y aparte trabajó con argentinos, así que es un argentino más y nada, el tonito es gracioso, pero habla bien. Para mí debe tener acento medio porteño. Me encanta. Bueno, ya tenemos segunda nota, Mica. Genial, chicos, buenísimo. Gracias por el aguante, un beso grande. Gracias a ustedes, que tengan muy lindo día cuando comiencen Buenos Aires. Chau, chau. Micaela Gómez en Rumania, en Bucarest, con nosotros en vivo. ¿Eh? Una argentina también. En Rumania, una sí. Argentina en Rumania. Me encantó el lugar, está para ir a tomar sol. Mira, yo me quemé. Me dio unas ganas de... Claro, usted con la nota ya se bronceó. Escucha, daba tanto sol en la casa de Mica que mira cómo tomé sol yo con esta nota. Qué bárbaro, señora. Che, qué poder que tiene. Euronews, ya venimos.